Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar, y hoy terminaremos este Mighty Warriors de la compañía Electrónica de 1990 y tantos, porque ni el mame ni el juego especifica exactamente de qué año es esto, como vemos en plataforma arcade. Bueno, ante el fervor de la gente que está en el Coliseo vemos la aparición de la banda de cañanes, porque efectivamente vamos a recuperar una de las que ha sido una de las tradiciones del canal, que son los juegos uno contra uno que hay que romper y actuar de forma repetitiva. Uno de los juegos chungos de uno contra uno, como digo, una de las tradiciones del canal, y lo hacemos con nuestro guerrero mesopotámico de nombre Nabonedo, que evidentemente da lugar a montones de bromas. Bueno, este juego que ya lo habéis podido ver en el canal de Dirty Javito ya hace tiempo, en el de Luigi también hace tiempo, coincidieron casi en el tiempo en su momento, y yo mi humilde partida que la tenía, pues ciertamente la tenía antes de que ellos la subieron, pero bueno, la tenía aquí guardada y he tardado bastante en subirla. No entiendo muy bien por qué, debido a la gran calidad del juego y lo de deseosos que estáis aquí de ver este combate, por ejemplo, entre el mesopotámico Nabonedo y el primo escocés de Lobendo, que es Mac-Mac-Mac, aquí en Stonehenge, como vemos, con sus pedazos de patillas. Y bueno, ya veis que mi técnica es muy elaborada y consiste en entrar con patada fuerte y rematar con puño bajo fuerte. Si de eso de vez en cuando, pues puedo variar un poco y hacer alguna exhibición, como dar una patada baja fuerte, pero vamos, básicamente la táctica para acabar el juego que voy a usar es prácticamente esa. El juego desde luego no resiste mucho con veo ni nada parecido, o al menos yo es que no sé. Lo que sí que aguanta son las reflexiones filosóficas, porque antes hemos visto la frase de no puedes extraer sangre de una piedra. No sé a qué narices viene eso, pero es lo que nos saluda. Bueno, y vemos ahora aquí este legionario de nombre Caius, más bien gladiador, que va a recibir también las del pulpo con la misma táctica. Mientras tanto, nos podemos fijar en el fondo y ver ahí un sitio que pone popinar, debe ser para las popinas, y vemos una chica que la pobre mujer, pues vemos ahí que se va a tirar todo el combate intentando llenar la jarra. Pero hija mía, ¿no ves que no metes la jarra dentro del agua? Así como narices la va a llenar. Y así se tirará todo el combate. Bueno, ya le hemos pegado lo suyo a Caius. Lo típico, ya sabéis, sé que gana dos asaltos, pero nos lo ponen en números romanos para que dar más ambientación. Y bueno, y vamos a hacer una táctica nueva, que es la de salto con patada fuerte y rematar con puño fuerte. Efectivamente, la misma de antes. Bueno, ya veis que los tíos tienen superpoderes y curiosamente cambian sus golpes al principio del combate o cuando tienen menos de media vida, porque en ese momento pierden las armas que llevan. Ahora yo, por ejemplo, con mi pedazo de espada, que la acabo de perder, pues ahora los ataques son diferentes. Ahora ya veis que le hago una patada fuerte en todo el morro y fuera. Bueno, otra cosa que no os he comentado al principio, he escogido a Nabonedo y un segundo personaje. Vale, ese segundo personaje se supone que es para cambiar, pero bueno, para intercambiar con Nabonedo y combate a él de vez en cuando. Pero yo voy a hacer todo el combate con Nabonedo, principalmente porque no sé ni cómo se cambia. Bueno, ninguna armadura puede protegerte de mis golpes. Si fuera de tungsteno ya verías tú. Bueno, y ahora vamos aquí contra Chang Qian seguramente sea el rival más inteligente de todo el juego. ¿Por qué hay que usar otra táctica? No, veremos al final de cada asalto por qué es. Bueno, ya le hemos quitado su arma. Él nos agarra, a mí me da igual, vamos a seguir con la misma. Ya veis que hace la cerilla de Bison, el tío. Y vamos a dar. Ahora cuando estamos desarmados, cambiamos a la patada baja fuerte. Y ya veis, ahora que está a punto de morir, cambia su personaje. Y ahora justo cuando va a morir, va a volver a cambiar, zas. Y entonces la derrota para el otro. Ya está. Quien se apunta a la derrota es su segundo. Él ha salido indemne del combate. Bueno, está echando una siesta nada más, pero él no ha perdido, o sea, él no ha sido quien ha caído. Segundo combate. Repetimos la táctica inmortal, ya veis. Patada fuerte y puño fuerte, mientras tenemos el arma, y cuando cambiamos, pues pasamos de patada fuerte a patada fuerte y puño fuerte a patada fuerte y patada fuerte. Si no nos liamos y usamos solo un botón, como debe ser, tanto botón, tanta fiesta con esto, tanta leche. Ahí está. A mí lo que me gusta en estos juegos de 6 botones, pues usar uno o dos solo.
La verdad es que no. No soy de. Desde luego, de aquí en este canal va a ser muy raro que veáis combates de Conveu. Bueno, ya habéis visto que en el segundo asalto pasó lo mismo. Justo cuando estaba a punto de morir, el hombre ha cambiado a Caius y Caius ha sido quien ha recibido la derrota. Así. Ya le dice que tiene que comer mucho más arroz para matarme. Y atención, vamos contra Gandalf. Y nosotros que Asterix hormonado, que ha crecido unos cuantos centímetros y que lleva ahora el martillo de Thor. Bueno, una combinación un poco extraña. La verdad es que en general el juego es un poco extraño. Además, hay, digamos que el diseño de personajes, pues, ¿cómo decirlo? Iba a decir que no es lo mejor del juego, pero yo creo que es lo mejor del juego. Porque coger un personaje y llamarle Nabonedo, eso es una genialidad, desde luego. No sé si lo hicieron a postas y creo que estos son italianos. Entonces, bueno, tiene pinta por el nombre de Electrónica. Casi con dos T's tiene pinta de ser italiano. Sí, sí, es italiano, son unos fenómenos. O sea, eso es una absoluta genialidad, desde luego. Y nada, ganamos este también primer combate contra Gandalf el Rubio. Ahí está, segundo combate. Y nosotros a repetir nuestra táctica. ¿Qué puede variar? Pues únicamente la altura a la que pegamos la patada en el aire. Si vemos que él salta, la adelantamos. Y si no salta, pues la damos así, bien abajo. ¿Veis? Al que se ha adelantado, pues le ha dado arriba. Bueno, ya veis que cada personaje tiene sus propias magias. Muy, muy útiles la mayoría. Yo prácticamente no las uso. Podría usarla para convear. Y bueno, aquí sin embargo voy a perder mi primer asalto ante el enfervorecido público. Sobre todo el tío ese que lleva el saco al hombro, que parece que está mirando para otro lado. Pero bueno, paciencia. Paciencia, que ahora que tiene el martillo de Thor aquí Asterix, digo Gandalf, pues va a ser un poco más difícil. Ya veis, repetimos jugada. Cuando él salta, patada fuerte arriba. Y si no salta, pues la hacemos abajo. Ahí lo esperamos. Y si dais el golpe fuerte de puño abajo, agachado, muy cerca de él, pues puede incluso entrarle en doble golpe. Es el máximo combo que vais a ver en esta partida, desde luego. Y sin embargo, pues este ya veis que es el que me está dando más problemas. Y qué decir en general del diseño del juego, pues horripilante, desastroso, feo, pero así me encanta. Como digo, esto de... Bueno, mira qué gracioso, le dice que intente agitar sus alas ahora. Bueno, y esta es la fase de bonus en la que lo que voy a hacer es recibir tortas por todos los sitios. Básicamente, ya veis que intento golpear las mierdas esas. Bueno, ya le he dado una, cuidado. Y la segunda también la fallo, mira, le he dado. Ah, no, me ha contado como hit para mí, vale, segunda. Entonces lo que hay que hacer, pues darle patada justamente cuando salen. Aquí le empiezo a coger un poco de timing al asunto. Y si no, pues nada, os irán golpeando hasta que se acabe vuestra barra de vida. Eso es otro golpe, bien, 7. No te marca tiempo, no te marca nada, vosotros simplemente golpead. Y hasta que acabe esto, total. Los puntos, evidentemente, en este juego, pues, de poco valen. Únicamente si estáis para batir el récord del mundo del mar ese. Que la verdad no sé ni cuánto es. Supongo que será bastante. Aunque tampoco creo que haya demasiada gente que se haya dedicado a esto. Bueno, de repente ha acabado. O sea, solamente había un número determinado de bolas de fuego que te lance. Bueno, y ahora nos vamos a enfrentar a nuestra sombra. Que esto es una curiosidad que tiene el juego. Que cuando el segundo personaje, o sea, cuando luchas contra el segundo personaje, que es el mismo, o incluso los otros también, el nombre del jugador cambia. Más que nada para que no os confundáis, porque ahora si pones una moneda de un lado y una moneda al otro, fíjate tú que a lo mejor vas y te confundes con las barras de vida y piensas que tiene más vida o menos vida. Lo lógico. Lo lógico además es que el personaje pues sea prácticamente idéntico, solo cambia un poco la tonalidad del pantalón. Pero bueno, eso como vemos está perfectamente arreglado cambiándoles el nombre. Bueno, es que ni en eso fueron. Bueno, me encanta la fíjese de las vacas ahí al fondo. No sé si es real, pero bueno. En fin. Bueno, que se nos acaba el tiempo. Y como vemos, pues hemos llegado al resultado más lógico posible. Un empate luchando con nosotros mismos. Una maravilla. En este caso, como vemos, pues no nos apunta el tanto a ninguno de los dos. Y simplemente, pues, a volver a luchar.
Bueno, ya vemos que nuestro rival pues se ha sentido confundido al ver que somos iguales y ahora trata de cambiarse para igualar la contienda. Aunque poco a durar, como podemos ver. Y nada, es decir que este juego me acuerdo que me habló de él Néstor de con 5 duras, que fue poco después de pasarme el Smash a Robo, ese que ya he subido yo hace tiempo y que él subirá a saber Dios cuándo. Entonces, como había conseguido terminar Smash a Robo, pues probó a ver si era capaz también de Me dijo un par de juegos. Este y otro, el otro al final lo terminó él ya sin ayuda. Pero este, pues me dijo de ponerme con él y a ver si le sacaba algo. Porque él había empezado y no había visto nada. Y yo lo que hice, pues lo primero que hago en este tipo de juegos que parecen rotos, que es coger al tío más grande y repetir golpe hasta que vea uno que funcione. Y así hasta el final. Total que este la verdad es que me duró muy poquito, porque ya digo, pues el primer personaje que cogí fue este y lo primero que probé fue el salto patada, parecía que entraba bien, y luego faltaba rematar en el suelo, y aunque con matices, porque tampoco es que esté arrasando, ni hay algunos asaltos que o pierdo o gano con poca holgura o muy ajustado más bien, pues la verdad es que ha funcionado desde el principio. Entonces, como digo, pues fue un juego que terminé muy, 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 muy rápido. No es como el propio Smash Robo, por ejemplo, que sí que me llevó bastante tiempo, 2 o 3 días me llevó dándole bastante caña. Por ejemplo, el Burning Rivals, este que también subí, que es del estilo del nivelazo de este, pues fue otro que te cayó muy rápido. El Best of Best, ni te cuento, esa maravilla de los arcades. Y bueno, ahora nos vamos como vemos al antiguo Egipto, aquí viajamos por todo el mundo, para derrotar a Nectas. Y Nectas, que ha probado el Nectas de mis pies, a base de patadas. Toma chiste malo, pero uno es bastante limitado en cuanto a chistes. Bueno, y además esto debe ser el combate contra los Mincurrias, los delgaduchos, los flojuchos, porque Nectas se transforma en el tipo este, el Zulu este, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero vamos, también el otro delgadito del grupo. Pues mira, ahora por hablar, Nectas me ha hecho probar de mi propia medicina, me ha derrotado. Pero bueno, ¿eso va a hacer que cambie mi táctica? No, yo voy a seguir igual. Lo único que voy a hacer va a ser cambiar el puño por la patada, por si acaso. Ahí va, ¿veis? Ya veis que ya le llevo más de media vida, porque claro, mi personaje suele quitar más que el resto, más grande, más gordo, más pelo en el pecho y más pelo anillado de barba. Ya veis qué risito se gasta, típico de la época. Luego el tío calvo no te ha perdido, pero bueno, en el pecho sobrado. Es curioso. En fin. Y la verdad es que esto está bastante igualado. Ahora mismo estoy perdiendo, pero bueno, una buena patada en la cara, le saltamos por detrás y zasca. Esa es otra táctica. Lo de saltarle muy cerca y aterrizarle detrás y hacerle la patada baja por detrás. Aunque bueno, es mejor la otra porque puedes conseguir quitarle más vida y encadenar más golpes de un solo puñetazo fuerte con la espada. Porque entonces hace un espadazo. Bueno, y ahora contra Arakis, el griego. Cuyo nombre pues no sabemos si será un homenaje a Arakis, el planeta, ¿no? De Dune. Creo que era el planeta. O era la familia. Bueno, no me acuerdo si era la familia o era el planeta de Dune. Sí, era el planeta. Y luego las casas eran Atreides y Harkonnen. Eso. Que uno todavía se va acordando. Bueno, y mientras vamos divagando, pues el Arakis este, pues va perdiendo. Bueno, ya veis que nos dan puntos de bonus y acabamos armados, y si no, pero bueno, tampoco importa demasiado. Lo curioso es que el que nos dice lo de round 2, round 1 y lo que sea, y fight, round 2, round 1 y fight, es el careto ese que vemos entre las barras de vida arriba. Pues ese careto es el que, si luego os fijáis, vais a ver que es el quien nos comenta la jugada, vamos.
Joder, el tío no sé qué comerá, pero vaya alientazo que tiene. Toma. Este bastante peligroso por el aliento este, porque ya veis que ocupa un montón y saltarlos hasta difícil. Pero bueno, aquí bajo la estatua de Atena, como si fuéramos el caballo de Pegaso, vamos a coger fuerzas de la nada y vamos a remontar esto como está mandado. Ya vemos ahí, con una táctica nueva que no habéis visto hasta ahora. Y volvemos a ganar con Nabonedo, el campeón. Nabonedo, mira que feo. Bueno, a ver quién nos toca ahora. Zeus no es suficiente para ti. Curioso. Tiene el tío tiene frase sarcástica para cada rival. O sea, este. Bueno, aquí contra Jamir, el Zulú este que me va a atacar al ritmo del tío de los tambores del fondo, que le da con una gracia que no veas. Parece. Más bien parece que está controlando el tráfico aéreo y levantando casi viaje, pero bueno, suponemos que está golpeando los tambores esos. Bien, bien por él. Y nada, el Jamir, que es bastante inteligente, porque me voy a saltar Arakis, y esta vez sí que le he conseguido saltar el aliento apestoso este que tiene. Así que me ha servido para vengarme. Bueno, ahora fijaos, ¿veis? A Gonchu, tiramos a la cabeza y vemos cómo es ella la que obviamente tiene las dos barras metidas, que le sale una de cada oreja. Como si fueran unos palillos estos, unos bastoncillos estos de algodón para quitarse la roña de las orejas. Pues algo así. Y nada, poco más que explicar que bueno, que las victorias ya veis que nos la marca con los laurelitos estos que nos ponen a nuestro lado encima del nombre. Ahí vemos Nabonedo y encima con un laurel de campeón del mundo antiguo. Y nada, lo que no me cuadra nada es esa ciudad que está ahí al fondo de estos zulus. ¿Qué civilización estará intentando representar? La verdad es que uno no... Ni idea. Mira que Shuriken Vega este. Mira cómo ha ganado. De esto no me acordaba. Y me señala el tío. Mira cómo se recochinera. Pues nada, 1-1. Tercer combate. Ya estamos en la recta final del vídeo y del juego, evidentemente. Con lo cual esto se empieza a poner más peligroso. Bueno, evidentemente los rivales, una vez que vas pasando pantallas, o sea, vas pasando combates, pues evidentemente algo más difíciles van a ser. Ya digo que no es un juego que os debería costar. Ahí podéis ver también los vídeos de Javito y de Luiti, ya veis que también ellos se lo pasan y tampoco hablan de una excesiva dificultad del juego. La verdad es que no la tiene. Yo os digo que no, esto no me llevó ni lo que se dice una tarde, media tarde casi diría. Y nada, pasamos de combate y ahora veremos otra ingeniosa frase aquí del Nabonedo. En este caso, te quedan suficientes dientes para masticar o para comer. No me ha dado tiempo a lo del todo, ya veis. Y llegamos al combate final contra Cypher, el rival más inteligente de todo el juego. ¿Por qué? Porque es el típico tío que se transforma en todos los rivales anteriores. ¿Sabéis toda esa lista de rivales que hemos ido derrotando por el camino? Pues el tío no hace otra cosa que transformarse en ellos. A ver, que les hemos ganado a todos. Que les hemos ganado a todos. ¿Para qué narices? ¿Para qué? En fin. Hombre, algo más difícil. Juega algo mejor ahora. Más que nada porque me ha ganado el primer asalto. Pero bueno, muy inteligente no parece. Más que nada porque es más difícil cuando está como Cypher que como cualquiera de los otros combatientes. De todas formas, ya veis que no voy a cambiar para nada mi táctica. Yo voy a seguir aquí. Además tiene ese ataque que es muy... Abarca mucho. Ahí tiene que cogerte en el punto más alto del salto para evitarlo. Y nada, y cada vez que se transforma es casi como un alivio, porque podemos ir a nuestra vieja táctica, ya veis. Bueno, ahí cuando se transforma, en ese momento le soltáis una castaña y ya veis que se la vuelve a comer. Y tío, cuando está agachado, es que no hay manera de darle. Bueno, ahora se acaba de transformar en él mismo. Curioso, otra vez. Ahora parece que ha entrado en razón y ve que esto no... Que de otra forma no iba bien. Ahí no sé ni cómo le he dado. Se ha debido de levantar justo cuando golpeaba. Pero bueno. La cuestión es que le he dado, ya veis que antes he repetido el salto con pata de mientras estaba cachado, pues no le acababa de alcanzar. En fin, y ahora sí, bueno, mejor que eso vale lo suyo. Una viscada también. Ahí el truco, pues evidentemente es golpear todavía más abajo de lo que estamos acostumbrados, o sea, abajo de todo. Porque la patada, este no es el juego, del típico juego que da salto en patada y mantiene la patada hasta caer. No, este tiene un tiempecillo. Que es en el que golpea y luego retira la pierna. Bueno, y esto ya que está casi hecho, ya veis que
Eso es, pasa que el desgraciado, mientras está como Cypher, se defiende bastante más. Pero último mandoblazo y cae. Y Namoredo se transforma, se convierte más bien en campeón del mundo antiguo. El más fuerte, el más grande, el más todo. El campeón, ahí está. ¿Y qué hace? Pues se va para casa y dice: desde ahora mi familia será, significará el mundo para... Porque ha quedado una M. No dice más. Bueno, y como veis, hace como los políticos actuales. Viva Albino. Brazo para arriba, brazo para abajo. Y hasta aquí el Mighty Warriors con este final tan filosófico y tan bonito. Los mejores 7, ahí estamos. Estamos entre los mejores 7. Estamos de primero, evidentemente, que para eso hemos terminado el juego. Damos primero y segundo en Amornedo, por algo será. Luego el Magmatak. Y luego no me digáis decir más. Bueno, el último era Gandalf, ese seguro. Ese no se me va a olvidar, Gandalf el rubio. Bueno, Game Over. Y con este Game Over vamos despidiendo el comentario. Y nos vemos dentro de poco en el extra, que evidentemente no va a ser una conversión de este juego porque no tuvo. Así que buscaremos alguna otra cosilla curiosa para enseñaros. Hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos otra vez y como vemos vamos a echar aquí una partidilla o dos o tres o las que sean al Fighting Warriors de Melbourne House. Y porque este juego me lo recomendó Abelardo Vidal, me dijo que había este juego para Spectrum, este uno contra uno. Que yo realmente ya, como dije, ya lo conocía. O sea, cuando me dijo el Fighting World, le digo uno que estaba ambientado en el Egipto, ¿no? Sí. Y lo conocía, pero no de jugar, sino de... Realmente de las revistas, de verlo en la micromanía, de ver las imágenes y esas cosas. Entonces nunca, realmente nunca he jugado. Nunca he jugado a este Fighting Warrior. Así que va a ser mi primera vez y a ver cómo... ¿Cómo queda esto? A ver cómo queda esto, la verdad. Que a ver si por lo menos consigo derrotar al primer rival y consigo avanzar un poco. En fin. Si me gusta mucho, pues habrá que intentar y terminarlo incluso. Y hacerle porque era un episodio para él. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Vamos a ir, quitamos la demo mode. Ponemos cursores. Eso es. Y vamos a empezar. Ahí vamos con nuestro egipcio. La madre que te parió. Vamos ahí. Uepa. Mira, bailamos un poco aquí. Mira, pegamos un palazo en todo el objeto. Ahí. Vamos allá a las canillas. Zasca. Eso es. Le damos. Vamos para atrás. Me está poniendo fino. Venga. Eso me pasa por parar de golpear. Eso es. A la victoria. Bueno, el primero lo hemos derrotado. Eso sí, no hemos salido indemnes del combate, la verdad. Toma, en toda la cabeza. Te agachas, pues toma. Te saltas, pues toma. Agáchate, hombre. A ver. Nah, pues si te agachas, recibes lo que quieres que te diga. ¡Ah! Casi le gano. Casi le gano. Bueno, no parece que esté demasiado mal. Venga, vamos a hacer otro intento. Fastidies, que ahora me viene la... Toma en todo el objeto, eso es lo que te quita más. Por lo menos parece que le da con ganas. Mira, parece que va a jugar al golf. Coge la pinta. Salta, salta. Un poco tarde. Venga, las canillas, que seguro que duele también. Hala, el leoncio fuera. Vamos a coger esto, no sé si se coge, sí. Bueno, yo me agacho aquí. Venga, ahí a las canillas, toma. Toma ahí, saltas. Pues toma en toda la cabeza, toma. Ahora aquí, intercambio de golpes, si voy ganando. Vamos abajo ahora, eso es. Se me ha esquivado, ya me voy a esquivar el tío. Queda con la leche, si la tenía ganado. Toma ahí. Pues ese ánfora no sé si lo puedo coger, pero... Ahí, toda agilidad. Si te quieres Anubis o Apis. Vamos allá. Salta. Ay, justo le ha aterrizado encima. Bueno, yo le golpeé ya. Que voy ganando. Agáchate, eso es. Si tú también te agachas, yo te digo así. Y este me lo tiene ganado ya.
Vale. Como veis, por mi parte, táctica cero. Táctica cero, simplemente avanzo y golpeo profusamente. Pero no. Parece que así no vamos muy lejos. Tiene que haber alguna forma de esquivar. A ver. Bueno, yo las canillas que no dice. Venga. Vamos, dos, uno. Agáchate. Eso es. Y a él no le hace daño. Me cago en la leche. Opa, toma, toda agilidad. Y esto no se podrá. Ay, venga, hombre. No, hombre, así este papá. Venga, las canillas, ahí, fuera. Toma, 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 toma. Tú quédate quieto que tú recibes. Y yo así gano. Venga, dos, uno. Ya va. Venga, ya hemos llegado al de antes. No. Vamos a pegar un buen palazo en todo el morro, según viene, eso es. Y ahora las canillas, que son de doble. Vamos a agacharnos. Vale, tarde. Salta. Y aterrizo encima, muy bien. Pues me parece a mí que este va a ser mi némesis. Salta, coño. Esto reacciona un poco tarde, vale. Pues se ve que del tercero no voy a dar pasado. Pues nada, vamos a volver a empezar, venga. Vamos a ver si conseguimos, según vienes, en todo el objeto, eso es. En todo el hocico, ahí está. Toma ahí. Toma, esto tenía que haber, tenía que tener más golpes seguro, más que el golpe medio. Ahí. Le hemos derrotado con más holgura. Y esto no se podrá hacer nada con él. Ahí en todo el hocico, según vienes. Vamos allá. Toma ahí en todas las canillas, venga, que llevamos aquí bastante ventaja. ¡Ala ahí! ¡Fuera! Venga, avanzamos. Uy, esa flecha que viene con mala intención. Este en todos los hocicos según viene. Toma y toma. Y ahora la canilla, venga. Ahí, tú quédate quietecito, que estás muy guapo ahí. Uf, me acaba de hacer un golpe doble. ¿Que puedes convear o qué? Esto tiene que... Ah, me va a volver a ganar, me va a volver a ganar, me va a volver a ganar. Venga, venga, venga. Vamos. Uno. Y cero. ¡Agáchate! Bueno. Eso es tu quitecita ahí. Otro más. Y este ya es mi fin. Pero vamos a ver. Toma. En todo el morro. Da igual que me toque la flecha, toma. Tú recibes. A ver, le damos arriba para que se agache. Entonces le damos abajo y me mata. No. Vamos, aguantamos ahí duramente. Venga. Si tú salta, tú salta. Tú quédate quieto saltando. ¡Epa! Victoria, toma. Parece que he cogido la ánfora. Eso se tiene que poder coger de alguna forma. A las canillas, que duele. Bueno, parece que la táctica es... está clara. Nada, ni esquivar las flechas ni nada, para que... Bueno, esto sí. Tiene que haber alguna forma de coger las ánforas. Seguro que te dan vida y estoy aquí haciendo el idiota. Bueno, ya he llegado bastante más lejos, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. El juego no tiene mala pinta. El juego no tiene mala pinta. Evidentemente es un uno contra uno así, el estilo... Más el estilo Barbarian y esto. Más que con Veo y eso. Evidentemente, no había salido Street Fighter 2, esto es bastante más primitivo. Vamos a agacharnos justo aquí. ¿No? ¿Tampoco? Toma ahí en todo el objeto. Y ahora a las canillas, que es donde duele. Toma ahí, sí, salta, salta. Parece que saltando le da igual. Pues nada, repetimos la jugada, me da igual, no voy a ni a esquivar la flecha, soy inmune al dolor. Y fuera, venga. Bueno, ya, chucho. ¿Veis? ¿Veis? Ahí. Toma ahí el objeto. Y repetimos. Si una vez le damos al objeto, pues ya a las canillas. Y aquí repetir hasta, vamos, hasta que fenezca. Vale, vayamos a la ventaja. Vamos a llegar a donde antes y seguramente moriremos igual donde antes. Más que nada porque este ya me va a dejar bastante fino. Venga, ey, ese no valía. Ese no, no, agáchate. Eso.
Vamos. Dime que me puedes dar aquí algo. Tiene que haber algo para cogerlo, repito. Siento tan pesado. Vale, salta ahora, me queda con la madre que te parió. Eso es, tú agáchate y que no recibes al rebajo. Eso es, agáchate y una mascarilla. Venga, venga, venga. Ahí. Bueno, venga, venga, pero ya he llegado a donde antes, o sea, no he. Otro más, venga. Esta la vamos a esquivar y te vamos a recibir con un buen palazo en el morro según te vienes. Si por lo menos igualamos la contienda. Y ahora aquí hacer el gilipuerta, los dos. Ay, ahora empieza a hacer contacto. Pues venga, ya digo ventaja. Venga, 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 venga. Pasa que me va a dejar este bonito. ¡Ey! Eso ha sido de gratis, que ya estaba muerto. ¡Mierda! ¡Ups! Vale. Aquí viene otra vez el elón. Le da un loop. Le da un loop. Esto no es un loop. Tengo que mirarlo. Tengo que mirar porque no sé si le da un loop. Que vuelta a repetir el león. Será un loop. Ah, no, ahí hay otro enemigo, ¿eh? Ahí vemos claramente otro enemigo, eso no puede ser un loop. Bueno, pues el juego no parece que esté nada mal, pero yo me estoy perdiendo algo. O bien las ánforas se pueden coger, o tiene que haber algún movimiento defensivo o algo. Es más, él se está defendiendo. La imagen se está defendiendo. Quizá en la demostración. Vamos a ver, ahí aparece un contador. Debe ser. A ver, nada, él de momento lo que está haciendo es recibir como yo, o sea, no tiene más táctica. Un buen palazo en la cara, eso es, que siempre quita lo mismo, pero da más, como más gusto y rinín, dale con esa caña. Al otro. A ver ahora cuando pase por el ánfora si la coge o hace algo. Vale, no va a dar tiempo, que ya viene aquí el perraco este. Dale. Eso es. Mira cómo le da ahí con saña en el medio. Ese golpe en medio, ¿cómo lo haces? La verdad es que estoy bastante verde que este juego, sí. Pero bueno, es un primer contacto. Quizás siga con él, quizás me ponga, no lo sé. Tengo que mirar más en profundidad cuáles son las posibilidades del juego. A ver si atrae o lo dejamos simplemente en este bonus. Bueno, nada más. Simplemente desear que os haya gustado el vídeo. Nos vemos pronto. Hasta otra.